Ya se percibe en el aire la emoción de un ambiente único, porque adelante nuestro tenemos un partido especial. Aquí estamos, y será bueno lo de hoy. Hoy tenemos fútbol y del mejor que pueden encontrar. El trabajo para sumarse todos atacando. Han recuperado bien y en zona de peligro. ¡Gol! Es el primer gol del partido. Bueno, mucho mérito de esto tiene la jugada en conjunto, ¿eh? Si bien el tiro fue perfecto, el arquero no hizo nada, pero por la jugada tenía que terminar esto. Se viene Müller con el balón y con apoyos. Y de ahí le pega. El peligro después del rechazo. ¡Kimi! ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Rompa una victoria! ¡Sol! Y este equipo es un arte de la contundencia. Este tiki-taka lo repetimos porque desconcentró a todo el equipo. Y no quiero nada por ser. La verdad que fue un tiro muy fuerte. Una precisión justa y a media distancia, como le gusta a todos. Yo cancelo la lleva. Ahora ahí te Goretzka. ¡Se viene! ¡Pedazo de zapatazo que clavado! Presionado y recuperado la pelota. Es buena la pelota, pero ahora cómo se saca de encima al rival. ¡Ahí está! Esta no le iba a dejar pasar después de una buena intervención del portero. Ahí estuvo para empujar y definir. Bueno, la verdad, Fernando, que el arquero hizo todo lo que tenía en sus manos, ¿eh? Hasta la atajó. Bueno, dio un pequeño rebote, pero la culpa no fue de él, fue de sus compañeros que no estuvieron atentos y le marcaron tras el rebote. En Kunku. Ahí tiene la presión, surte efecto y ahora pueden atacar. ¡Y entró! Impresionante la seguidilla de goles. Yo no creo que esté todo dicho en este encuentro. Y te digo, Fernando, que si llega a errar ese gol, era para mandarlo a Siberia, ¿eh? Estaba muy cerquita del arco. Ahí gana muy bien, el duelo avanza. La tiene y se hace famoso. ¡Gol del Bayern! ¡Gol! Se escapó solo Mario con las múltiples decisiones que pudo tomar, eligió la mejor. Tomó la mejor decisión. Ahora yo no me explico. Ese fortaleza física, ese desgaste. Amadou Aydara. Viene ahí ese pase filtrado. ¡Gol!
Este gol me parece que es solo para maquillar el resultado. A no ser que empiece el partido a cero, esto dalo por terminado. Señores, vamos a repasar este balón metido en profundidad y que genera el peligro. Mirá que hay que tener experiencia para ver cómo se desenvolvió el atacante. Llegamos al final del partido. El Bayern Múnich ha demostrado hoy su grandeza en el campo. Dejaron fútbol desparramado por toda la cancha con esta victoria.